Güey, está bien bueno. Ya sé, deja tú la espalda que tiene, irá. Ay, la espalda y las nalgotas. Se bien redonditos así para agarrar los ojos. ¡Hombre! ¡Es joto! ¡Se la come toda igual que tú! ¡Loco, envidioso! ¡Ya quisieras! Ay, esas piernotas, mira, así como que para que te. Bueno, ya cógetelo, ¿no, cabrona? Calmado, no estás hablando en serio, ¿verdad? Yo he visto todas las películas. Todas, de verdad, pilas he visto, todas. Oye, mira el estómago así planito, planito. Ay, a ver, ¿para qué te calientas? ¿Para qué te calientas? Oye, no me hables así, estamos viendo la película, hombre, vamos a seguirla bien. Mira, ya se va a encuerar, ya se está encuerando. Ay, que se la quite, que se la quite. Bueno, ya bájale al cachondeo, ¿no? ¿Ya estuvo? Calmado, tranquilo. No, güey, pues es que a mí me respeta. A mí me vas a respetar y más delante de la gente. Es Brad Pitt, ni que lo fuera a conocer mañana, hombre. Mira, pues me vale madre, pero a mí me respetas. ¿Me vas a seguir gritando? ¿Me vas a seguir gritando? ¡Vámonos a la casa, pero la de ya! Pues como va, vámonos. Ahí la vemos. ¿Qué pedo? No sé, yo pensé que estaban jugando. Yo también. ¿Y tú también qué? ¿Tú también? ¿Qué chingado te calientas? ¡Ay, ya! ¿Dónde está tu para el mensaje? ¿Dónde está? No está. Ah, chingado, yo le voy a dar el mensaje. ¿Tú me vas a dar? Sí, sí. Mensaje importante para toda la comunidad. Si ustedes conocen a ese novio, a ese marido que es celoso porque la mujer está hablando cosas bonitas de un artista que nunca va a conocer, ¡no mames! ¡No sean así! ¡No sean celosos! ¡Etiqueta a esa persona! ¡Y mándalo chingar a su madre! Sí, siempre habrá quien te consuele, ¿verdad? ¡Qué, chijoto! ¡Ay, no corras!